Mira, amigo, ya tengo. Tú los conoces, ¿te acuerdas? Hace 2 semanas en mi cumpleaños. Ahí estaban todos. Miguel, Aníbal, Jorge, César, Rafa, Cayurima y Vicente. 2 de la cuadra, 3 de la universidad y otros 2 de la oficina. Ah, faltaron Pedro y Héctor. Pero eso tienen años que no los veo. Y ya, se cierra la lista. No hay más ni quiero que haya más. Ellos son los únicos que les acepto de que me digan huevón cuando estamos hablando de moto o de béisbol. Me encantan las motos. Cuando estaba chiquita me tomaron una foto con Carlos Lavado y me quedó una fijación con todas las motos de carrera. No me sorprende que no sepas quién es Carlos Lavado. Mira, con ellos me he echado una rasca. Por eso Miguel dice que es más fácil y más barato comprarme ropa que invitarme a un bar. Ellos saben que cuando yo voy a la oficina, yo no tomo el metro porque me da claustrofobia. Como que me ahogo. Y ellos saben que a mí me gusta el café marrón, calientito, sin azúcar ni espuma. Si es al cine, yo voy, yo llego temprano. Me siento en una punta y no pido cotufa porque eso me desconcentra. Me encanta una arepa después de un Caracas Magallanes o después de una rumba. Tipo madrugada, pues. No me gusta la arepa frita porque el olor al aceite recalentado me revuelve el estómago. Pero eso sí, una de quesito guayane con un toddy frío. Yo uso cualquier gama de colores excepto el fosforescente y el pastel. Y odio el rosa, aunque así se llama mi flor favorita. A mí me gustan amarillas. Mis amigos me dicen que me parezco a Shakira porque no me baño los domingos. Bueno, como te has dado cuenta, en mi cumpleaños nadie puso ni mariachi ni reggaetón porque yo los odio. Cuando la gente me da tarjetas de felicitaciones, yo las leo rapidito y las voto. Porque eso de guardar cartitas y poner vainitas en el coche, eso no va conmigo. Yo no lloro con facilidad. Y me río hasta la afonía. Los que me conocen del colegio saben que mi chuchería favorita es el Toronto. Me puedo comer una caja completita cuando estoy viendo CSI. Así sea un capítulo repetido. Por algo subo a la vila todos los días, ¿no? En el colegio tuve un promedio reprochable. Y fue un milagro que entré a la universidad. Ya que hablamos de milagros, yo soy católica. Tengo como 15 años que no voy a misa. Me bautizaron cuando yo tenía 3 meses, en el mismo faldellín que tenía mi abuelita. Como consta en la foto que está sobre el piano de la sala. Piano que nunca aprendí a tocar. Al que mi papá le dedica 10 horas cada semana. Ahora bien, con todos estos datos, ¿qué te hizo pensar que yo vine todos los domingos a la Galería de Arte Nacional por los últimos 3 meses? ¿No te has dado cuenta que yo no sé nada de arte? Yo nada más sé de béisbol y de motos. Y entonces vengo yo a calarme este despliegue aburrido de litografías con un rosa deprimente y casi todas sin título, a beber té con esta gente tan aburrida que juego dominó en la radio. Y tú, llorando. Porque el hombre moderno ha perdido la sensibilidad y la capacidad de ser afectado por los pequeños detalles. Pero no te diste cuenta. Yo no entiendo. Es tan intenso como que... Mira, yo sé que tú te pones Hugo Boss y que tienes 3 cueritos en un brazo y uno más grueso en el otro. Yo sé que cuando tú estás con tus amigos, tú tomas vodka tonic. Mira, yo sé que cuando tú te pones nervioso, tú te agarras la oreja derecha. ¿Me puedes repetir 3 de las cosas que te dije de mí? No.
Entonces yo no quiero ni puedo ser tu amiga. Amigos ya tengo. Ella, de lágrima difícil, lloró más o menos 3 meses consecutivos. Presumo que en compensación al tiempo invertido en él. Ninguno de los muchachos intervino porque, bueno, nadie sabía qué hacer. Solo le regalaron unas revistas de Motomagazine y unas barajas raras y costosas, según parece de Osi Guillén. A ella le dio por tocar piano y por comprar rosas de color rosa.